Hola cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage. La ruta común, sí, ¿verdad? Estamos en la ruta común, ya no es el prólogo. Y finalmente pues estamos acá, en donde recordarán que pues Towa mencionó que Taku se veía bastante cansado y Taku confirmó que sí, está cansado. Solo esperemos que no se nos enferme, ya que recordarán, Taku es el único doctor en esta clínica. Pobrecito. Pero lo que me saca de onda es esta canción misteriosa, como si... Este cansancio de Taku no fuera normal. No sé, algo me da esa sensación. Pero pues no puedo saber qué onda. Es la primera vez que juego este juego también, no tengo ni idea qué pase más adelante. Pues hazle duro donde vamos. Quedamos aquí con Taku diciendo... Eso también, realmente estoy cansado. Chale. ¿Kizukaru? ¿Cansado? Sí. Taku suspira más profundamente que antes. Uchi no kanja-san, yoru no shigoto ni tsuiteru hito mo oi daro? Muchos de mis pacientes tienen trabajos nocturnos. So, ne. Hiruma wa otoshiyori ya kozure no hito mo iru kedo, shinya ni naruto, danjo kankei naku, yoru no shigoto no hito ga fueru wa ne. Así es. Hay personas mayores y personas con hijos durante el día. Pero a medianoche aumenta el número de personas que trabajan de noche, independientemente del sexo. ま、その中には事情があって働いてるって人も結構いてな。診察中に悩みを相談されることもあるわけだ。 Bueno, hay bastantes personas que están trabajando debido a las circunstancias. Es posible que decidan hablarme sobre sus preocupaciones durante sus chequeos. A ver. O sea que, aparte de que tienes que cumplir tu deber de médico, también estás como psicólogo. Y aparte, tienes que escuchar todos los problemas de la gente. No me extraña, Taku, que te veas tan cansados. Tampoco el exceso de trabajo es bueno, Taku. Tú como médico debes de saberlo. Imagínate, Taku se nos colapsa y ¿con qué doctor vamos? Si no hay nadie más aquí. Ok, Taku, me estás preocupando realmente. ¿Nayami te...? Ah, mentalmente te koto ka. ¿Problemas? Ah, ¿problemas mentales? Soda, cateenojijodattari, yujin ya chijin niwa kantan ni hanasenai yona, omoi hanashidattari na. Así es. Ya son situaciones familiares o historias pesadas que no pueden contar fácilmente a sus amigos y conocidos. Kokoro no hou wa senmon gai dakara chiryou dekin ga, soudan ga atta toki wa dekiru kagiri hanashi o kiku you ni wa shiteru. No puedo tratar sus mentes porque no soy un especialista, pero cuando recibo una consulta trato de escucharlos lo más posible. Aquí sería bueno contratar un psicólogo, ¿no creen? Muge ni suru wake ni mo ikanai shi, sore de kanja-san no kokoro ga sukoshi demo karuku naru nara ii daro? No puedo dejar que este tipo de problemas pasen desapercibidos. Y si eso aligera el corazón de los pacientes, ¿no es bueno? So, ne. Pues sí. De... Nayami soudan te no wa mai kara chokuchoku attan da ga, doumo saikin, souyu kanja-san ga oukute na. Por lo tanto, he tenido muchos problemas con las consultas durante mucho tiempo, pero hay muchos pacientes así en estos días. ¿Oi? ¿Fueta te koto? ¿Muchos? ¿Te refieres a que han aumentado? No. ¿Sí? Hasta
hasta hace un tiempo había una o dos personas a la semana, pero está aumentando constantemente. Y además... Como si recordara algo, Taku detiene sus palabras y mira hacia abajo. Seppa tsumatta kanjasan ga fueta ki ga suru nda. Hanashi o shiteiru uchi ni nakidashitari, ikinari koe o aragetari toka na. Siento que ha aumentado el número de pacientes que se encuentran en una situación desesperada. Mientras hablan, comienzan a llorar y de repente gritan. Ya se está poniendo raro esto, digo, en el prólogo ya nos quedó claro cómo está la situación en Japón ahí, aquí en el juego, sí está dura. Pero esto de que dice que los pacientes aumentan, es decir, que aumentan las preocupaciones de los pacientes, ya sea sus problemas o sus emociones, está raro. Ahora ya comienzo a entender por qué la melodía tan misteriosa. No es porque Taku se vea cansado, sino por lo que está pasando que hace que Taku esté cansado, ¿no? Ok, sigamos, sigamos. Tamani shinsatsushitsu kara donari goe ga kikoete kuru kedo, are tte sou iu koto datta nda. A veces escucho gritos desde el consultorio del médico. Con que esa es la razón. Dekiru koto nara mental care mo shite yaritai to omou nda ga, sou mo ikanai kara na. Me gustaría dedicarme al cuidado mental si pudiera, pero ese no es mi camino. Tada, kanjou ga takabutte ru joutai no kanja o naigashiro ni suru wake ni mo ikan daro. Pero aún así, no puedo permitirme el lujo de descuidar a un paciente que está emocionalmente deprimido. Sou ne. Saikin, shinsatsu jikan ga yake ni nagai kanja san ga iru na to wa omotte ta kedo. Tienes razón. Pensé que había algunos pacientes que tienen una consulta larga en el momento de su chequeo recientemente. Dou taiyou shitara ii mono ka tte zutto kangaeteru nda ga. Todo este tiempo he estado pensando en qué podría hacer. Pues podrías buscar un psicólogo, digo, para que te disminuya el cargo, digo, y así también apoyes a los pacientes. Pero bueno, tal vez no sea tan difícil encontrar un psicólogo. Bueno, en el juego debe de ser difícil, mejor dicho. Taku se frota el dorso de la mano y exhala por tercera vez. Towa pensó que era natural que aumentaran esos pacientes. Ay, ¿y eso por qué, Towa? Oh, tenemos una explicación. Después de una década más o menos, los jóvenes de este país son visiblemente pobres. ¿Pero qué pasa? Están describiendo México. Solo que aquí sí pasa en la vida real, ¿no? Y en Japón. Ay, qué triste. Durante varios años, los medios han argumentado que es una señal de peligro sobre los ahorros y el empleo entre los 20 y 30 años. Pero ese ya no es el caso. Una mujer en ropa interior agachada durante el día al costado de una calle del centro. Un hombre que rocía su poder de autoridad independientemente de donde pueda acumular dinero. Una chica vestida de forma provocativa que se para en la esquina de la calle sin ocultar que es para la prostitución. El número de asesinatos ha aumentado sorprendentemente en comparación con hace 10 años, y hay innumerables casos de negligencia o de entrar en un laberinto. La policía no es de fiar en absoluto. A veces, el número de personas a las que hay que tomar medidas enérgicas es demasiado grande para ponerse al día. En serio, siento que están describiendo a México. Qué triste, va a chillar. Sin embargo, en primer lugar, Shinjikai es territorio del grupo Takasato. Es casi como si la policía no estuviera trabajando.
Ay, ah, ahora con todo esto que estábamos leyendo, no me extraña porque hay tanta gente que empieza a tener problemas mentales. Generalización del trabajo no regular, dificultades laborales, alza de precios y drásticas reducciones de salarios. Los seres humanos que fueron sacudidos del escenario delantero en respuesta a esas agitaciones no tienen más remedio que arrastrarse por el suelo y vivir. La pobreza, que pensé que era un evento rápido ocurrido en un país extranjero hace décadas, también se está formando en este país. Japón te hace daño tener buenas relaciones con México. Te estamos pegando el virus a la pobreza. Bueno, al menos en el juego. Que en la vida real Japón no es así. Creo. ¿Quién sabe ahora de que fueron los Juegos Olímpicos apenas? No sé qué tanto vaya a aumentar el COVID allá. Vale, sigamos. La cantidad de hospitales en Shinjikai es grande en comparación con el tamaño de la ciudad, probablemente debido al mal manejo de la seguridad. Por supuesto, los médicos oscuros y los médicos sin licencia no son infrecuentes. Además de tratar lesiones y enfermedades, es posible que se requiera que los hospitales funcionen como templos urgentes. Como la clínica de nuestro querido Taku, ¿no? De que aparte de tener que atender sus lesiones, también deben de atender las heridas mentales. ¡Chale! Como dijo Taku, los médicos tienen la misión de salvar a los pacientes. Todo el mundo quiere salvar no solo el cuerpo, sino también la mente. En resumen, hay muchas personas que necesitan que sus mentes sean sanadas, ¿cierto? En respuesta a esa declaración, Taku y Rei se alinean y miran a Towa. Con la cara de sorprendido de Taku, pero a la vez como que enojada. Se ve gracioso. Sono iikata, ore wa sukanna. Con razón tiene esa expresión. No me gustó mucho esa manera de decirlo. No me equivoco. Después de beber la lata de café, Towa se puso de pie con la lata en el suelo. Perdón, dejando la lata en el suelo. ¡Towa, recoge tu basura! ¿Doko iku no? ¿A dónde vas? Sampo. A pasear. ¡Choto! ¡Espera! ¿Y dejó su lata ahí? Atravesando los deslumbrantes rayos de Rei, Towa salió por la puerta principal. Exhalando el pálido aire frío, Towa sacó una caja de cigarrillos del bolsillo trasero de su pantalón. Se dio cuenta de que no llevaba su abrigo, pero recuperarlo sería complicado, así que decidió salir tal y como está. Enciendo un cigarrillo con un encendedor y camino por la sucia carretera asfaltada. Perdón, así, asfaltada. Ya sé si leí bien. Ay Dios, ¿cómo se ven los edificios? Se ve loco. Hay que estar vestido con ropa de noche en esta ciudad. Más bien, no es exagerado decir que la noche comenzará a partir de ahora. ¿Qué onda con esa melodía? Suena muy cachonda. Towa, ¿qué vas a ir a hacer? Towa siempre deambula por la ciudad por capricho, buscando una pareja para una sola noche. ¡Con razón la melodía! Towa, ahí te vas de facilote. Hijos. Si decían que Ova era una... Towa le gana, la verdad.
La razón no es porque se sienta solo, mucho menos porque esté buscando la calidez de la gente. Para Towa, el amor o la pasión no eran nada. Todas las sensaciones y emociones se congelaron para él. O sea que... ¿para qué? El que Towa vaya a buscar gente para dormir es simplemente por entretenimiento, supongo. Towa, creo que tú también necesitas un psicólogo. Si no es que psiquiatra. Para ese Towa, el sexo era el único acto en el que podía experimentar un verdadero conflicto de instintos. Ok. No, no era el único. La otra acción que le provocaba algo era la violencia y las peleas. Ok, entonces analicemos. Towa busca gente para tener suculencia solo porque trata de buscar emociones en él. Y parece que el sexo le provoca algunas emociones. Y no solo eso, también pelear. Bien, empezamos a conocer un poco a Towa. Por lo que Towa deseaba... Pero lo que Towa deseaba era la violencia salvaje. Incluso no dudaría para nada en matar por obtenerlo. Ok, ahora ya entiendo por qué tienes tantas cicatrices, mijo. Entendía claramente que nadie podía hacer algo como eso. Cuando se trata de peleas, la mayoría de los humanos se rompen a sí mismos sin saberlo por temor a lastimar o matar a la otra persona. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo buscar una pareja así. Towa generalmente responde menos a las emociones. No sabe cómo pasó o cuándo fue, pero piensa que tal vez haya nacido así. Es decir, que haya nacido sin sentir emoción. Eso me recuerda a Noise, no sé por qué. Bueno, aunque Noise lo que él no puede sentir era tacto, ¿no? Pero yo creo que hablando de emociones, sí, ¿no? Se sentía al menos la tristeza, el enojo. Pero con Towa, sí siente, sí tiene el sentido de tacto a diferencia de Noise. Pero lo que Towa no siente son emociones. Bien, ahí la diferencia entre Noise y Towa. ¿A qué dónde vamos? Ok. La interferencia excesiva puede ser frustrante, pero rara vez se muestra visiblemente enojado. Es por eso que a otros, Towa les parece ser alguien frío. Sin embargo, solo cuando su cuerpo y mente son sacudidos por un violento choque, solo cuando es golpeado con fuerza o violado, puede expresar que siente un gran placer. Towa, sentir eso es ya un grado de psicópata. Me estás preocupando. Necesitas un psiquiatra. ¿Qué psicólogo? Un psiquiatra. Hay mucha gente en esta ciudad a la que le encanta golpear y lastimar el interior del cuerpo de una persona, incluso de ellos mismos. Así que Towa disfruta de las relaciones sexuales. Y si le preguntaran si le gusta o no le gusta el sexo, diría que le gusta. Él nunca tuvo la intención de saber más sobre las personas con las que se acuesta, y mucho menos hablar de sí mismo. Él solo deseaba ser tratado como una herramienta al punto de ser arruinado. Esa era la clase de sexo que Towa deseaba y disfrutaba tener. No sé qué decir. Towa, estás grave. Creo que más grave que los pacientes que van ahí con Taku a desahogarse. Siguiente día. Sábado 9 de noviembre, 12:14 de la tarde. Ok. Ya estamos en sábado.
Al día siguiente, como la clínica estaba fuera de servicio, Towa durmió hasta después del mediodía. Levanta la parte superior de su cuerpo del sofá acostado boca arriba y enciende un cigarrillo tomándose un descanso. Después de todo, anoche no consiguió una buena pareja, así que bebió en un bar que encontró y luego se fue a casa. Teniendo en cuenta que bebió demasiado la noche anterior y estaba molesto, creía que fue una noche muy saludable. Si tú lo dices. Quizás por eso tenía la sensación de que algo no le era suficiente. ¿Porque no pudiste joder con alguien? Towa se tomó un tiempo para fumar lentamente y miró la pantalla de la televisión, que había estado encendida durante mucho tiempo. De repente, aparecieron los textos de las últimas noticias en la parte superior de la pantalla. Ok, esta ya sería la noticia, ¿eh? El líder del grupo Takasato, Takasato Ryujiro, de 81 años, murió debido a una insuficiencia cardíaca. Ok, eso es lo que dice aquí. Ok, entonces la noticia importante es que el líder del grupo Takasato murió a los 81 años. Su atención fue robada por completo por aquellas letras blancas que se mostraban continuamente. El líder del grupo Takasato ha muerto. Sin embargo, la confusión pronto cede. Líder del grupo Takasato. En todo caso, llegué a escuchar que él era mi padre de sangre. ¿What? Vaya revelación. O sea, ¿Tou es hijo del líder del grupo Takasato? O sea, tenía un papá con la edad de 81 años. Entonces el pinche viejo tuvo que haber sido bastante mayor cuando Towa nació, ¿eh? ¡Qué pedo! Qué impactante información acabamos de recibir. Ok, sigamos. Mi madre era la amante del líder. Es decir, soy el hijo de una concubina. Sin embargo, tengo pocos recuerdos de haber pasado tiempo con mi padre. Para ser honesto, incluso si me preguntaran si recordaba su rostro, solo podía pensar en él vagamente. Ah, entonces por eso ahí el que dijera la noticia que murió el líder, por eso Towa se quedó como que un poco impresionado, ¿no? Pues, su papá murió. Ah, vaya forma de enterarse, en serio. Se entera por las noticias en lugar de alguna persona cercana. Ah, pero dudo que a Towa le importe, la verdad. Por lo tanto, incluso si me enteré de su muerte, no sentí ningún sentimiento especial. Lo sabía. Solo pensé que estaba muerto. Towa apartó la mirada de la pantalla del televisor y se apoyó en el respaldo del sofá. Escuchó un sonido de vibración amortiguado y volteó sus ojos. La pantalla del teléfono celular que estaba en el borde del sofá brillaba. Oh, tenemos una llamada. Agarra su teléfono móvil y mira la pantalla. Es una llamada entrante de Sakaki. Parece que había pasado varias veces antes de eso. Y el historial de llamadas permanece. Es decir, que al parecer lo llamó varias veces.
Bueno, pues vemos que Toga se levanta tarde, no es de extrañar que no haya respondido antes. ¿Pero ya vieron el celular? Lo que me sorprende del celular es lo que dice arribita del cel. Donde está el waifu, las barritas de la señal, dice 7G. ¿Qué? 7G, la séptima generación de tecnología. Y nosotros apenas estamos en la cuarta y ahí está el... No, pues estamos graves, ¿eh? Al menos mi celular es de la cuarta, 4G. Y ella dice 7G. Definitivamente Japón es de los países con mayor tecnología, no hay duda. En fin, veamos qué nos dice el teléfono, la llamada. Probablemente la llamada era sobre el líder, sobre su padre. No le interesa y mucho menos quería escuchar algo sobre él. Towa arrojó su teléfono celular al borde del sofá y miró el techo expulsando el humo de su cigarrillo. Hoy no tengo planes. Tal vez debería pasar el rato en el centro de la ciudad. Con eso en mente, inhalé el humo profundamente en mis pulmones. ¡Bat! Y este mensaje... Se puso solo eso. Amaso el cigarrillo en un cenicero mientras exhalo el humo. Towa se puso de pie y se puso el abrigo. Bueno, ¿a dónde debería ir? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Un tutorial! Ok, veamos el tutorial. El tutorial, chicos, yo lo traduje. Me costó algo de trabajo traducirlo porque hay kanjis que no reconozco. Y al tratar de buscarlos, pues me llevó tiempo. Así que, pues bueno, espero que se entienda más o menos el tutorial. Según yo y mi traducción, toda fea. Ok, y empezamos diciendo acá ir al destino. En japonés dice Doko Kaei Kuka, a dónde ir. Y luego tenemos aquí las letras japonesas aquí abajito. Disculpe la repentina molestia. Eso dice. Me gustaría explicarle sobre la parte de búsqueda que comenzará a partir de ahora. Aquí hay una parte de búsqueda. Estaría feliz de que me diera un momento de su tiempo. Pues ya que... Cuando se muestren los tres objetivos en la pantalla, se iniciará la parte de la búsqueda. Ok, cuando se muestren los tres objetivos en la pantalla. O sea, se refiere a esto, ¿no? Si ven aquí el juego, tenemos en inglés to the destination. Mi inglés horrible. Abajo tenemos en kanjis dice búsqueda, por lo que alcanzo a ver, y los otros kanjis no los distingo, están muy chiquitos. Y luego tenemos doko kai kuka, una pregunta en japonés. Okay, entonces supongo que esto se refiere a tres objetivos, es decir, cuando aparezca esto se va a iniciar la parte de la búsqueda. Bien, vamos hasta ahí. El objetivo de esta ocasión será ¿a dónde ir? En la parte de búsqueda, puedes buscar un lugar al cual ir en Shinjinkai. Puede hablar con la gente y conocer el estado de las cosas de la ciudad y el lugar de tu destino. La parte de búsqueda termina cuando te mueves a tu destino y a la historia. La parte de búsqueda termina cuando te mueves a tu destino y la historia avanza. Aquellos que quieren hacer avanzar la historia pueden lograr sus objetivos de inmediato.
También puedes explorar la ciudad y aprender más sobre la historia. Debido a que las personas prefieren hacer ciertas cosas al momento de jugar, simplemente elige la mejor forma conforme a tu propio modo de juego y diviértete. Si olvida su objetivo, puede verificarlo moviendo el cursor del mouse hacia el borde derecho de la pantalla. ¿A dónde ir? Es el objetivo de esta ocasión. Así que, ¿qué le parece si nos movemos a otra ubicación? Y hasta aquí le vamos a dejar en el video. Sí, justo en el tutorial lo voy a dejar. Bien, pues parece que aquí nos van a explicar cómo elegir a dónde vamos a ir. Ok, ese es nuestro objetivo de esta ocasión. Pero pues ya veremos qué más sigue en el tutorial hasta el próximo video, porque ya me tengo que ir preparando, voy a salir. Así que me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!